todos hemos condenado el horror indescriptible de los ataques que ha sufrido Israel. De esos ataques contra la población civil que han dejado tantos muertos, afectado a tanta gente indefensa en un momento en elos que estaban celebrando la vida y se han encontrado de bruces con la muerte. Repitámoslo una vez más. Y también digamos que Israel tiene, como no, el derecho a defenderse, lo ha tenido siempre y cualquiera que se viera atacado de esta forma tan brutal tendría el derecho a defenderse. Pero creo que todos estamos unidos en decir que el derecho a la defensa, como todos los derechos, tiene los límites, y en este caso son los límites que marcan el derecho internacional y, en particular, el derecho internacional humanitario. Todo esto es ya obvio y podemos repetirlo, pero repetirlo no nos hará avanzar en la necesaria reflexión que guíe la acción. Sí, condenamos estos terribles ataques terroristas, pero también creo que tenemos que condenar los muertos civiles, las víctimas civiles que se producen en Gaza y que alcanzan ya los tres mil. Porque condenar una tragedia no nos debería impedir condenar otra. Demostrar nuestra piedad por los muertos víctimas de los ataques terroristas no nos debería y no nos lo hace impedir el demostrar también nuestro sentimiento por otros muertos.